Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast. Pero no cualquier podcast. Elemental, querido Watson. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser Podcast. Son las 2 de la mañana, a la 1 en las Islas Canarias. Buenas noches, Sara Selva. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos lo primero a Ceuta porque ha vuelto a aumentar en las últimas horas el número de personas que han entrado a nado a la ciudad autónoma desde Marruecos. Son ya 5.000 personas, entre las que hay 1.500 menores. Un hombre, además, ha muerto. El gobierno ha decidido desplegar al ejército y enviar a 200 guardias civiles y policías nacionales para ayudar a las autoridades ceutís. Se ha reunido a última hora el gabinete de crisis y han decidido trasladar a los adultos a un estadio para después intentar devolverlos a Marruecos y a los menores a distintas naves de la frontera. Acaba de hablar además el presidente de Ceuta en unas declaraciones grabadas. Dice Juan Jesús Vivas que espera una respuesta contundente del gobierno de España. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Un gesto pide el presidente de la ciudad, Juan Vivas, al gobierno de España hoy martes, después de haber hablado con varios ministros este lunes tras la entrada de 5.000 personas, según el último recuento oficial, procedentes de Marruecos, a nado, a la carrera, andando, bordeando los dos espigones, el del Tarajal, la gran mayoría lo han hecho por ahí, y el de Benzú, 1.500 serían menores. Están pasando la noche en cuatro lugares habilitados para acoger a tanta gente. El ejército se ha movilizado, así como el resto de servicios. Un muerto por ahogamiento es el balance, con varias atenciones sanitarias, hipotermia y heridas leves. Vivas también ha insistido en no considerar lo sucedido este lunes como un capítulo más de la inmigración. Ha pedido tres cosas. Restablecer, como digo, el orden en la ciudad. Al mismo tiempo, evitar que se siga produciendo esta avalancha que estamos teniendo o que hemos tenido hoy. Y, en tercer lugar, devolver a las personas que han entrado de manera irregular a su país y de manera, como digo, rápida e inmediata. Y en cuarto lugar, tener un gesto que transmita a los ceutíes confianza y seguridad de cara al futuro. Recordando que Ceuta es España y que debe ser el gobierno de España quien actúe en esta crisis migratoria. Es una situación sin precedentes porque nunca antes habían entrado a España tantas personas en solo 24 horas. A los cruces a nado hay que sumar además las pateras o barcazas que han salido desde Marruecos. El Ministerio de Exteriores aquí en España niega que esto tenga que ver con que el presidente del Frente Polisario esté ingresado en un hospital de Logroño. Rabat no reaccionó bien a eso, dijo que esa decisión traería graves consecuencias, pero la ministra Arantxa González Laya aquí en la SER dice que lo que a ellos les transmiten es que no hay relación. No concibo que poner en riesgo la vida de jóvenes y de menores sea como respuesta a una acción humanitaria. No, simplemente no lo concibo. Lo que nos han asegurado hace unas horas durante el curso de la tarde es que esto no es fruto del desencuentro. Lo último sobre lo que está pasando en Gaza está en Estados Unidos porque Joe Biden le ha dicho a Netanyahu, al primer ministro israelí, que apoya un alto el fuego. Es la primera vez que lo menciona porque hasta ahora había incluso bloqueado que salieran adelante tres resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo eso, un alto el fuego. Biden ha hablado con Netanyahu por teléfono y le ha insistido aún así en su apoyo al derecho a defenderse de los ataques de Hamas. Israel ha matado ya a 212 palestinos, 61 de ellos niños, y sigue bombardeando Gaza. Está atacando incluso las oficinas de organizaciones humanitarias. Corresponsal Oriol Andrés. Israel sabe que más temprano que tarde tendrá que aceptar un alto fuego con Hamas, pero antes quiere infligir el mayor daño posible a las organizaciones islamistas de la franja. La realidad a ras de suelo es que Israel está devastando una vez más la franja, donde la situación humanitaria es dramática. A los dos centenares de víctimas mortales se suman ya más de 38.000 personas desplazadas. Hay problemas de electricidad y agua y los hospitales están colapsados. Y como ejemplo de lo volátil de la situación mientras dure la escalada, esta noche se lanzaron 6 cohetes desde Líbano hacia Israel. Poca cosa, todos han caído en territorio libanés, pero aún así las tropas israelíes han respondido al fuego. No hay muertos ni heridos y el incidente no ha ido a más. Y en Mallorca ya está detenido el autor del último crimen machista, un hombre que ha matado este lunes en Sa Pobla a su expareja, que estaba embarazada, y a su hijo de 7 años. Ha sido él el que ha llamado a la Guardia Civil para entregarse. Elena Castro. Un familiar ha detado
a la policía local del municipio de Mallorquín porque llevaba varias horas sin saber nada de la mujer y no le abría la puerta de casa. Cuando los agentes han entrado en el domicilio, han hallado los cadáveres de madre e hijo con signos de violencia. Se desconoce si fueron asesinados este lunes o unos días antes. Este martes por la mañana se les realizará la autopsia. Según las autoridades, había denuncias previas por violencia. La presidenta de Baleares ha expresado en Twitter su rabia y tristeza por este asesinato machista. El Govern se presionará como acusación particular en este caso. Es el primer asesinato de violencia machista en lo que llevamos de año en Baleares. Pues de momento es todo. Más información dentro de una hora y en nuestra web Cadena Ser. Cadena Ser. La radio.